Throw it back right now, now, now. Then in a little while, I see you start to smile. And you thought you forgot that you know.
Pues ya estamos en directo. Se acaban de meter ahora mismo todos en la partida, así que vamos a darle a la partida, vamos a iniciar aquí. Y empieza el directo, Showmatch Crysen frente a Wildwolf. Un partido bastante interesante, vamos a ver quién gana, a ver quién puede ganar. Si les conocéis bien a los equipos, decirlo por los comentarios. Y vamos a quitar ya el Showmatch, ¿vale? Que ya estamos aquí. En partida ponemos el overlay que ahora se pondrá genial cuando entremos en la partida. Y vamos a ver qué tal. Decirme por los comentarios ahí de Twitch si se escucha bien el micro, se escucha todo perfecto, se ve bien. Y todo. Así que vamos a ver qué ocurre. Y vamos a ver qué tal, a ver quién gana. Y me están diciendo reiniciar, por lo que veo se está todo bien, pero me están diciendo que no estaban listos, así que pues nada, hay que abandonar partida, vamos a terminar partida, vamos a poner otra vez esto, ¿vale? Chicos, perdonad de verdad, pero no están todos, no sé por qué. Estaban todos dentro de la partida, pero se le ha quedado en negro a uno, así que vamos a ver qué tal, a ver si esto ya empieza, por favor, vamos a poner un poquillo de musiquilla mientras, con mi comentario por encima, así que vamos a ver si esto empieza ya, por favor, porque lleváis como un buen rato esperando, aparte, así que vamos a ver si empieza, como digo. Voy a poner que si ya le doy. Y vamos a ver si empieza. Creo que están todos ya. Bueno, no, queda una persona, así que vamos a ver si empieza. Y esperemos que sea lo antes posible porque llevamos aquí como 15 minutos, una cosa así, así que vamos a ver si se unen. Y como digo, pues dejad por los comentarios de Twitch a ver quién creéis que va a ganar. Yo no conozco a ninguno de los equipos, sí que les he visto algún partido en alguna liga y tal, pero no es que les conozca demasiado, así que vamos a ver qué tal, vamos a ver Twitter, vamos a compartirlo, vamos a dar RT a la liga de PES Leagues, chavales, seguirle ahí por los seguirle en Twitter, ¿vale? A la cuenta de PES Leagues. Y también darle a seguir en la cuenta de Twitch para que no os perdáis ningún partido de la liga que se va a celebrar en una liga de invierno. Más son más por aquí. Así que vamos a ver si le puedo dar ya, que se han metido todos. Vamos a ver qué dicen. Me están diciendo que le dé, así que vamos a ver si están todas las reglas. Todo perfecto. Está todo perfecto por lo que estoy viendo. Está todo genial. Y ponemos ya el overlay y todo y ya podéis ver la pantalla perfectamente. Así que, paz. Espero que esté bastante igualado el showmatch, ¿vale? Y espero que no se lo tomen a broma, porque sea un showmatch. Así que, dicho esto, lo que vamos a hacer va a ser quitar la música ya. Todo perfecto. Se ve genial. Sí, puede ganar él sí. Carlos lleva Bar. Lewan lleva FG. Y muere Jerry. Hacen un intercambio de bajas. Está intentando el Wallbang Carlos, se mete en el punto con una bar, se queda sin balas, el pipeo se carga el primero, doble de Krisen, y cuidado que ha empezado de Krisen y sigue de equipo. Pipa, madre mía, cómo está el capitán de Krisen, Carlos, está espectacular, se hace la doble de Pipa, lleva una racha de 4 en el punto caliente con más de 40, con más de 30 segundos, y él ha sumado todos los Carlos, vamos a poner a Jerry que está rotando. Y por cierto, un apunte que Carlos tiene casi todas las rachas. Y además, Krisen sigue sumando porque tiene el respawn, tiene el punto y cuidado. Se hace la doble wild, puede hacer ahora su push. Aunque Carlos está intratable, muere Carlos ya después de una racha de 5. Aunque todavía no han sumado ningún punto y cuidado que ahora Jerry se puede hacer la jugada, pero no, ya entra wild. Vamos a ver a Pablete que está dentro del punto. Carlos, se hace la doble Carlos, está dentro del punto, se hace al primero. Se hace al segundo, casi se hace al piña. Se carga acciones, Krysen, o sea, espectacular el partido que están jugando. Y como digo, Carlos, pues ha tirado ya las rachas. Bueno, no, perdonar, las tiene. Y cuidado que como las está tirando ahora mismo. Vamos a ver a Lewan, que se carga la zona derecha, que es donde vienen todos los integrantes de Wild. Se carga el primero, se puede hacer el segundo, pero recarga, le ha pillado mal, pero se hace 100 puntos. A ver a Carlos, que está siendo el lado. Y sigue en el punto, se carga otro en respawn, ha visto al otro. Cuidado, que es que Carlos se está pasando la cifra de los 100 puntos. Carlos, las rachas, debido a que han muerto todos.
Así que vamos a ver, pero no. Y vamos a ver a Jerry, que está aquí dentro del punto. Se puede cargar al primero. Se puede cargar... ¡Ay, qué pena! Le mataron. Vamos a ver a Lewan, que va a pushar ahora mismo con esa piña, que puede hacer mucho daño, pero se le carga a Carlos. Y cuidado con este push de Krisen. TK se carga a rachas de Carlos. Punto. Y queda Pablete ahí dentro, pero muere. Y ahora sí que es punto, supongo, tirándose por las paredes. Y están ya del punto. Se va a pillar a todos. Se hace la doble Ramón. Quedaba con vida y se acaba de cargar a uno. Se hace la doble. Le pillan. Y vamos a ver a Canto sin ningún pro. Será más importante. Y BTK se carga el del timing. Aún así, Carlos tiene todas las rachas. Se acaba de hacer la doble Le.
Y vamos a ver qué tal esta segunda ronda, a ver si Wild sigue con esta racha de primera ronda. O si Krisen pues da un golpe sobre la mesa y pone el 1-1 en el marcador en este mapa. Y vamos a ponernos en la cámara de Skizzy, que ha sido el jugador de esta ronda. Se ha echado dos con el sniper. Así que vamos a ver, no ve a nadie, nadie se atreve a asomarse a A. Puede ser un duelo de sniper ahí contra BTK, pero Skizzy decide retroceder. Así que vamos a ponernos en la cámara de Blaze, que por aquí va a haber movimiento seguramente. Están en el medio, en los hangares. Y cuidado que han tirado una piña. Vamos a ver a Pablete, que lleva la PPSH. Creo que van a plantar. Vamos a ver a BTK, que están tirando el humo, están tirando piñas. Están tirando todo para ir a la bomba de A. Van a plantar lo antes posible. Pero cuidado que han visto a Stuart. Stuart se queda un toque. Qué pena. Cuidado. Cuidado, Carlos, que falla el tiro. Cuidado. Cuidado, esa piña puede hacer mucho daño. Vaya duelo. Quien gane esta baja puede ser muy importante. Además, muere el Ewan. Cuidado. Se carga el primero. Cuidado que está sin balas. Cuidado, vamos a ver a Jerry. Vamos a ver a Jerry, que se ha cargado a uno. Le puede pushear el otro. Y esto es dos contra dos. Muere BTK. Queda Jerry contra el mundo. Jerry contra dos. Él tiene la bomba. Tiene ventaja ahora mismo Jerry. Se la están desactivando. Le pueden hacer el ninja. Le hacen el ninja y además le matan. Madre mía, Skizzy, ¿cómo está? Que hizo, intentó un ninja. Y bueno, más o menos le salió porque no le vio. Pero le mataron, así que cuidado, que Wild se está demostrando que se le da bastante bien el buscar y destruir. Y vamos a poner la cámara de Stuart, que es el que mejor va de su equipo, a ver hacia dónde va. Y cuidado, que Carlos acaba de meter un sniper y ha abierto la ronda y puede ser muy importante. Y le están crujiendo a piñas y puede ver la segunda baja. ¡Cuidado! Cuidado, vaya nipazo. Carlos se hace a dos. Y esto es un 2 contra 4. Pero cuidado que se le complica a Krisen. Pero se va a cargar a uno que queda. Queda únicamente a uno. Se puede hacer la doble Jerry. Le puede pillar por la espalda con la PPSH. Y le pilla por la espalda. Doble de Jerry, doble de Carlos. Para finalizar esta ronda, que ha sido bastante fácil. Y perdonadme que voy a tomar un poco de agua. Y vamos a ver qué hacen los de Wild, si se están durmiendo y los de Krisen siguen metiendo rondas o pegan un golpe sobre la mesa y dicen, venga, ha sido un poco de suerte la primera ronda que habéis metido y seguimos con nuestra racha. Así que vamos a ver. Vamos a ver a Jerry, que tiene la bomba, está puseando. Cuidado que le puede pillar Pablo. Tira el humo y cuidado que Skizzy está ahí. Y cuidado que le puede pillar Pablo. Vamos a ver a Pablo a ver qué cámara tiene. A ver si ha tirado una piña, pero le ha dejado bastante tocado. Y cuidado que Pablo ahí tiene bastante desventaja. Cuidado que Pablo se carga a BTK. Carlos le falla el snipazo que le tenía en mira. Pero aunque sea, bueno, es 3 contra 3. Están igualados, así que lo tiene más fácil Krisen porque tienen bomba plantada. Y es mucho más fácil para ellos. Pero cuidado que Carlos se ha motivado y puede hacer algo. ¡Qué pena! Muere Stuart. Se ha hecho la triple. Stuart se ha hecho la triple. Y cuidado que esto, como he dicho, han pegado ahí un golpe sobre la mesa a Krisen. Pero ha dicho Wild, venga, una ronda y ya está. Y ahí está, ponen el 3-1. Y cuidado que como metan el 4-1 los de Wild, se les va a Krisen la partida, pero seguro. O sea, se les va la partida, pero segurísimo. Así que vamos a poner la cámara de Skizzy a ver qué hace con el sniper, a ver qué bomba va. Va a la... Madre mía, qué bomba va. Va a la bomba de A y cuidado que se puede encontrar con Carlos. Y si es así, uff, la ha visto, pero falla el snipazo. Ya saben, cada uno de los equipos sus posiciones. Y Stuart está que se sale. Acaba de meter una piña legua bastante buena. Y cuidado, vamos a poner a BTK. A ver si tiene la suerte del stream, que va a 0-3 y se carga a alguien. Cuidado, esa piña puede hacer daño a Ramón, pero no le toca, así que están todos en el medio del mapa, los jugadores de Wild, y vamos a ver si abren la lata ya, porque ha sido esa piña y ya está. Y cuidado que Carlos está a tope, vamos a ver, cuidado BTK, que ha fallado bastantes balas, tiene 10 balas,
y les puede dar la vuelta. Cuidado, BTK, que se han despabilado, les puede dar la vuelta, pero puede morir a manos de Skizzy. Y ahí está, Skizzy ha estado muy atento. Jerry se carga a Stuart, que lleva una racha impresionante. Y cuidado, Skizzy, que está muy chetado con el Franco. Es un jugador muy bueno, por lo que estamos viendo con el Sniper. Y está retrocediendo, cosa que no la entiendo, porque tienen que plantar, aunque lleva Sniper, pero... Vale, ahora está avanzando, ahí está, me ha hecho caso. Vamos a ver a Carlos, que cuidado, Carlos, le está viendo, creo que le ha visto los pies debajo de la bomba, pero... Cuidado que ha visto a Skizzy, cuidado que ha visto a Skizzy, pero se la lía, se puede hacer la doble, Carlos. ¡Cuidado! ¡Uff! ¡Qué pena! Yo creo que debería desactivar Carlos, pero Carlos le da igual, salta, se la juega, vaya quick que acaba de meter al señor Skizzy. Y madre mía, Carlos no tiene ningún respeto hacia los rivales, porque... juega como si estuviera jugando públicas con el sniper y madre mía qué pedazo de jugada se acaba de hacer. Y cuidado que Krisen, como he dicho, si metía la ronda Wild se podía despejar, pero ahora Krisen le está pisando los talones al equipo de Wild. Y cuidado que esto no parece un showmatch porque se lo están tomando muy en serio este buscar y destruir, así que vamos a ver a Carlos que se acaba de hacer el jugadón. A ver si se puede cargar a alguien, pero no ve a nadie... Lo que veo que es que Wild no suele pushar mucho, cosa que Krisen sí que lo hace. Como veis, Krisen ya está metido en la bomba y no ha pasado ni el minuto. En cambio, Wild suele tardar pues cuando quedan 20 segundos. Y muy buena Jerry, esa baja tira el humo. Supongo que será para plantar, ahí está plantando. Vamos a ver a Carlos, se puede cargar a Skizzy, pero no le ve, qué pena el timing. Vamos a ver a Jerry que está retrocediendo hacia su respawn. Muere Jerry a manos de Stuart. Vamos a ver a Stuart, que se puede hacer la doble, pero muere a manos de Lewan. Queda Skizzy nada más. Vamos a ver qué se le ocurre a Skizzy en esa mente de francotirador. Y cuidado que se queda sin tiempo. Contra tres va a ser muy complicado. Se han visto ahí los dos. Y eso es mapa, o sea, mapa. Ronda para Krisen y van 3-3. Vaya partidaza. Y cuidado que se le complica a Wild. Cuidado que se le complica a Wild. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ponernos ahora mismo en la cámara de Wild, que no hemos estado en su cámara. Vamos a ver el posicionamiento, para que veáis más o menos cómo se están posicionando. Van todos, como digo, hacia el medio. Ahora mismo están buscando la bomba de A. Vamos a ponerla... cámara de Skizzy, que es el que más ha rusheado. Se carga a Jerry. Se puede hacer la doble, pero muere a manos de Lewan. Vamos a ver a Carlos con el sniper. No ve a nadie en la bomba de A. Y vamos a ver a Lewan. Cuidado con Lewan, que la puede liar, que tiene ahí a Stuart. Y también tiene a Pablo. Cuidado que se puede hacer la doble o puede morir. Cuidado. Qué pena el timing, porque ha ido a plantar la bomba Pablo, pero no la ha visto. Además, Stuart se carga a Carlos, baja muy importante. Y además, Pablo se carga a Lewan, aunque estaba un toque. Y vamos a ver a BTK, que va 1-4. Seguramente muera porque está acorralado por 3. Además, tiene la bomba plantada. Le tiran piñas y todo. Y Pablo le va a estar apuntando con un sniper, seguramente. Además, le van a hacer un bocata. Ahí está, le hacen un bocata entre los dos jugadores. Y 4-3 en la mano de Wild Wolf. Y cuidado que... cuidado que está muy igualado el partido. Van una ronda ganada, otra ronda ganada, así cada equipo. Así que vamos a ver quién gana y va a estar bastante igualada. Y ojalá llegamos al 5-5 en rondas para que estéis súper interesantes. Y se juegue todo a la última ronda. Así que vamos a ver la cámara de Jerry que lleva la bomba. Vamos a ver qué hace. Supongo que van a pushar hacia B. Siempre es lo que hacen, pues a ver, tiran ese humo, que supongo que tirarán ahora. Y les va a salir bastante mal a Wild, porque se han ido casi todos para A, aunque ya como ha disparado, pues van a ir todos hacia B, perdonar. Y cuidado que Carlos se carga el primero, muere Lewan. Vamos a ver a Carlos que se hace la doble. Y cuidado que tiene encima a Ramón. Casi se carga a Ramón, qué pena, ha estado bastante tocado. Ramón está un maldito toque, queda Jerry, se le carga BTK y Jerry se carga al otro jugador que quedaba. Y esto es 4-4, madre mía, cuidado que se puede llegar al 5-5. Y de verdad, muchas gracias, ¿vale? Ahora que hay así un mini parón,
a los 18 espectadores que estáis ahí constantes, ¿vale? De verdad, muchísimas gracias. Darle a seguir a esta cuenta de BestLeaguesCod, de verdad, para que no os perdáis ningún partido como estos, que son espectaculares. Y vamos a ver a... Vamos a ver a Jerry. A ver qué hace, a ver si se la juega a pusear, aguanta posición. Vamos a ver qué hace. Y cuidado que se puede encontrar a Skizzy con esa piña. Y cuidado que Skizzy sabe dónde está Jerry seguro. Vamos a ver a Jerry, ahí está apuntando. Cada uno tumbado en una puerta. Y como pase alguien va a morir seguro. Vamos a cambiar de cámara, que está aquí Pablo pelándose con el señor Lewan. Se están pegando de todo. Skizzy se carga a Carlos, Jerry se carga a Skizzy, BTK se carga a Stuart. Cuidado que Pablo no ha visto a Jerry por los pelos. Y cuidado que se pueden encontrar los dos. Sube hacia arriba, están en la bomba de A, creo que están. Vamos a ver a Ramón a ver qué hace. Se puede encontrar a Lewan, que está tumbado debajo de la bomba de A. Pero deciden ir hacia B, les queda plantar y es un 2 contra 3. Y cuidado que si se carga Ramón a BTK todavía hay ronda, pero esto seguramente va a ser ronda para Krisen. Y ahí está, se ponen arriba a Krisen del marcador 4 a 5. Y cuidado que Krisen hace la remontada y puede ser un 6 a 4 si Wild no tiene la cabeza fría. Así que vamos a ver qué tal. Y vamos a ver si Krisen se pone ahí las pilas y gana la última ronda. O guay, pega un golpe sobre la mesa y a 5-5, porque si no, 2-0 ya en el marcador.
jugársela demasiado. Y vamos a ver a BTK, que se hace al primero. Cuidado que BTK es el más listo de su clase. Cuidado que se puede hacer la doble. Cuidado que se hace la doble. Ya no se puede hacer la triple porque está todo el equipo en su respawn. Madre mía, guay. Podéis pusear un poco, guay. Existe lo de meter las banderas. Madre mía, todos en su respawn. Cuidado que va Carlos. Cuidado que Carlos lo va a intentar. Se va a encontrar a Stuart. Cuidado que se puede hacer, se mata a Stuart. Cuidado la doble. Cuidado que se puede hacer la triple y se la saca Carlos. Cuidado que viene ayuda un compañero suyo. Jerry está en su ayuda. Están todos en medio. Tienen la bandera. Vamos a ver a Carlos. Y cuidado que tienen a Skizzy. Cuidado que tienen a Skizzy. Skizzy tiene la bandera. Se carga a Carlos. Skizzy se puede cargar a Carlos. Se carga a Jerry. Cuidado que se puede hacer la doble Skizzy. Cuidado que se le carga a Carlos. Muere Carlos. Intercambio de bandera. Y han devuelto los dos las banderas. No han valido para nada. Se carga a Stuart al primero. Pero cuidado que no han devuelto la de... Cuidado que Ramón tiene la bandera. Y cuidado, cuidado Ramón. Cuidado, ahí está Ramón, que acaba de meter la bandera. Wild mete un golpe sobre la mesa. Bastante importante, porque como decía, Christian ha empezado como un favorito. Pero ahí está Wild metiendo un super golpe en la mesa. Un 1-0 antes de un minuto. Y cuidado que siguen dominando. Skizzy se carga al primero. Ha visto Ramón al segundo y se le puede cargar. Pero Skizzy y Pablo van de sobrados. Hacen una triple los dos solos. Y cuidado que como se carguen a Carlos, esto puede ser bandera. O sea, si se carga a Carlos. Skizzy la han visto. Cuidado que... Qué pena, qué bien lo hizo Carlos. Además estuvo BTK y Jerry en su ayuda. Pero cuidado, hemos visto ahí el tag de Ramón al final del mapa. Cuidado que Ramón es el más listo con una bar y todo... Ramón no tiene respeto a sus rivales. Se puede cargar a Pablo. Perdonad, se puede cargar a... Bueno, sí, a Carlos. Y cuidado que la pueden sacar. Quedan, están tres muertos. La puede sacar él libre. Está esperando a sus compañeros. Y cuidado que por tanto esperar le ha pasado factura. Pero Skizzy, cuidado que la puede liar. Skizzy se carga al primero. Cuidado que... Qué pena, no hay nadie para ayudar a Skizzy. Cuidado que pues, esto puede ser bandera. Pero no la sacan los de Krisen. No se la han querido jugar, así que ahora está todo mismo en calma. Muere Carlos a manos de Stuart con la pistola. Vamos a ver a Stuart, que está con la vara aquí por la parte izquierda del respawn de Krisen. Y cuidado que se puede cargar a Carlos, tiene a dos. Está Carlos y Jerry, cuidado que le puede pillar Carlos, le pilla a Carlos. Como decía, vamos a ver a Skizzy, que está en su respawn campeando la bandera, saca Ramón la bandera, cuidado que la pueden liar, cuidado que estará Skizzy a su apoyo, no está Skizzy, no tiene nadie a su apoyo y ahí está, muere Ramón muy rápido, qué pena, Wild no se habían coordinado ahí nada bien porque estaba solamente Ramón y podía ser bandera y cuidado que creo que le ha pegado la piña, se la pegó pero tiene el chaleco. Vamos a ver qué puede hacer Pablo, que lleva una PPSH, seguramente muera porque tiene a BTK y a otro jugador. Ha pillado la STG, cuidado que le puede pusear Carlos. Se puede cargar a BTK, pero no, muere a manos de BTK. Vamos a ver a Ramón, que por aquí tiene al señor Carlos. Y vamos a ver quién se atreve ahora mismo, porque quedan 59 segundos, y a ver quién se atreve a meter otra bandera, a pusear lo máximo posible. O se esperan a la segunda ronda o segundo tiempo de este mapa. Y ahí está, lo acabo de decir y se acaba de atrever el equipo de Wild. Cuidado que lo puede hacer muy bien Ramón, pero ha caído el de la bandera, la han devuelto a base, se hace la doble Stuart. Cuidado que la puede sacar Ramón, cuidado que la puede sacar Ramón, tiene ahí a un jugador, qué pena le pilla. Vamos a ver a Skizzy, vamos a ver a Skizzy, que es el que está aquí cerca. Ah, no, está en su respawn. Vamos a ver a Pablo, a ver si Pablo está en el medio del mapa. Ya no pueden hacer nada porque están todos con vida, va a ser muy difícil sacar la bandera. Y en todo caso la podría sacar la de Krisen, pero por lo que estoy viendo no, porque lo están defendiendo muy bien la bandera, los de Wild. Ahí está, ahí están todos, pero van a pushear, pero esto ya no da tiempo para más. BTK se hace la doble, pero doble para Wild, triple para Wild, y ahí está, equipo entero para Wild. Y pues nada, 1-0 en la primera rondita, una bandera bastante tempranera para el equipo de Wild y que les está valiendo de ventaja. Y vamos a ver qué tal la segunda ronda de este tomar la bandera. Así que vamos a ver qué tal.
Y espero que Christian pues esté pulsando un poco más porque han estado bastante defendiendo y sobre todo Jerry me ha defraudado, entre comillas, ¿vale? Por decirlo de una manera, porque es Pepe Sánchez y está bastante como cuidando su bandera. Pero bueno, me va a tapar la boca porque ahora mismo está pulsando. Vamos a ver qué se le ocurre a Jerry. Carlos se hace la primera baja. Jerry se le puede cargar. Y cuidado que esto es una triple. ¿Cómo empieza Christian? Pero Stuart dice, venga, cuidado que soy Stuart y se hace una doble. Y para el ataque de Christian, qué bien lo hizo Stuart. Madre mía, qué doble más buena para parar ese ataque. Vamos a ver a Jerry que sigue por aquí. Y cuidado que ha habido ahí un problema de coordinación, que es que se ha cargado a su compañero de equipo, Pablo. Y cuidado que van a pusear. Carlos se carga al primero con la STG. Leguan se carga al segundo. Vamos a ver, esto va a pusear. Ya, vamos a ver a Jerry. Vamos a ver a Jerry que le va a pusear. Cuidado, cuidado Ramón. Cuidado Ramón que la palma. Cuidado que se va a ir por el respawn equivocado. Que le va a estar esperando Stuart. Cuidado que nadie la acompaña. Además muere. Qué mal lo hizo el equipo de Krisen ahora mismo. Madre mía, Carlos. Madre mía, Carlos. ¿Cómo está? Está on fire. 10 a 9. Está a tope en todos los mapas. ¿Cómo se nota que es el capitán? Y cuidado que queda un integrante nada más de Wild, pero están reapareciendo todos. Krisen no me está gustando mucho en este TLB porque quedaba únicamente una persona y no están atacando, están desperdiciando sus bajas, por decirlo de una manera. Y cuidado que Ramón se carga al primero. Jerry se hace la doble. Vamos a ver a Jerry que ahora mismo me está tapando la boca porque se la está sacando, pero muere a manos de Skizzy, Stuart, Azaleguan. Esto es doble. Y cuidado, pero está Carlos. Como digo, Carlos se la está sacando. Ahí está, lleva una racha de 3 y se puede sacar las rachas. Le han tirado una piña, está bastante tocado. Le pueden pushar, hace un spray bastante bueno, pero no ha salido nadie. Y vamos a ver a Jerry. Vamos a ver a Jerry que está atacando por la parte izquierda. Y cuidado que Pablo saca la bandera. Cuidado que Pablo saca la bandera. Además, Stuart se carga a Lewan. Vamos a ver a Pablo qué se le ocurre. Pasa por debajo. Acaba de burlar a todos y cuidado que le puede pillar por la espada. Cuidado que no se enteran. Cuidado que Skizzy se ha hecho la doble. Y esto puede ser otra bandera muy fácil. Y esto es otra bandera súper fácil para Wild, que de la bandera no ha tenido que hacer nada, simplemente tirar hacia adelante. Y eso es lo que estoy diciendo, que ahora mismo no está jugando Krisen en equipo, debido a que sacan una bandera los de Krisen y no tiene a nadie para apoyar. En cambio, Wild, simplemente Pablo ha tenido que tirar hacia adelante, hacia su respawn. Y ya está, porque Skizzy se ha hecho la doble, Stuart se ha hecho otro, y ya está. Y cuidado que Ramón se ha hecho otra doble. Y pueden sacar bandera, y ahí está. Ramón tiene otra vez la bandera, la van a sacar por el mismo lado. Y vais a ver ahora mismo que Pablo está apoyando en el respawn. Vamos a ver a Skizzy, que está también en el respawn apoyando. Y Stuart además tirando la racha para cubrir el medio, cosa que, como digo, están jugando súper bien en equipo. Skizzy se carga otra. Skizzy se hace otra doble. Espectacular. Y Stuart se hace otro. Y esto va a ser bandera, seguramente, porque la coge Skizzy. Y si corre súper rápido, pues va a ser otra bandera. Y ahí está. Ponen el 3 a 0. Y queda 1 minuto 40 todavía. Cuidado, que pueden seguir cayendo más banderas. Porque si siguen con la racha, se pueden sacar rachas. Y cuidado que Ramón se carga a Carlos, pero esto ya van a intentar otra bandera bastante rápido. Y cuidado que se la pueden sacar. Cuidado que muere BTK. Y cuidado que están dos en la bandera. Cuidado que la puede sacar Stuart. La saca Stuart otra vez por la derecha. ¡Ay, qué pena que Jerry! ¡Qué bien lo hizo Jerry! Que se hizo la doble para ayudar a su equipo. Y ya pueden espabilar los de Krisen. Porque pierden. O sea, ya lo pueden hacer súper bien. Tienen que meter tres banderas en menos de 1 minuto para igualar. Son simplemente para igualar. Y cuidado que me van a tapar la boca. Uy, cuidado que se pueden hacer la triple. Tiene todas las rachas el señor Jerry. Vamos a ver a Carlos. Y cuidado que tiene la bandera BTK. Meten la primera bandera. Tienen rachas. Lo pueden hacer. Tienen que meter dos banderas en menos de 40 segundos. Puede ocurrir. ¿Que sea imposible? Sí. Pero como lo hagan, es la mayor remontada que he visto en Call of Duty. En World War II, en un tomar la bandera. 3 a 1, 30 segundos. Como metan dos banderas, yo de verdad cierro stream aquí, me quedo, madre mía. Pero cuidado que pueden meter la bandera. Esta la pueden meter. No sé si les dará tiempo a otra. Creo que no les da tiempo. Vamos a cronometrar. Han sacado la bandera en el segundo 25. Llevan 5 segundos. 6, 7, 8 segundos. 9, 10, 11, 12 segundos. 13 segundos. No les da tiempo. Aunque sacaran la otra bandera, pero no les daba tiempo. Qué pena, se pusieron las pilas
Ahora los de Christian, pero qué pena, saca Carlos la otra bandera, pero no puede ser. Muy mal lo ha hecho los de Christian. Y cuidado que tiene Ramón la bandera. Cuidado que se hace la doble, cuidado. Madre mía, cuidado. Se va a suicidar, se va a suicidar. Pero tiene BTK la bandera. Cuidado que pueden llegar al empate. Cuidado que pueden llegar al empate. Tienen todas las rachas. Cuidado que se hace la doble. Vamos a ver a Lego en el apoyo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Empate de Christian. Madre mía, en el madre mía, no me lo puedo creer. El maldito descuento. En el maldito descuento, Christian se hace el empate. Madre mía. 3 a 3. 3 a 3 en menos de 40 segundos. Ahí está. Y se van a la prórroga. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Esto es alucinante. Madre mía. Vaya jugadón de Christian. Y ahí está porque se... Madre mía, lo que han demostrado. Espectacular. Espectacular, Kisen. En menos de 40 segundos meter tres malditas banderas perdiendo por 3 a 1. Perdonad, dos banderas. Pero espectacular, espectacular. O sea, espectacular. O sea, vamos. Yo soy el capitán y digo, madre mía, chavales. Os doy un contrato ilimitado porque, madre mía, espectacular lo que acaba de hacer Kisen. Espectacular. Y vamos a ver qué hacen. Tienen todas las rachas. BTK va a tirar las rachas. Ahí está. Las están llamando con el teléfono. Las están llamando. Y también están diciendo que cuidado que... Están llamando a Wild. Cuidado que vais a perder seguramente. Cuidado. Uy, qué pena, Jerry. Qué pena, Jerry, con esa baja. Vamos a ver a Leguan. Cuidado que ahora mismo pueda atacar Wild. Cuidado, BTK, que sigue teniendo dos rachas todavía. Vamos a ver a Skizzy, que va a pulsar por el medio del mapa. Puede morir Skizzy, pero ya saben dónde está. Va a morir seguramente Skizzy. Vamos a ver, a Pablo está defendiendo la bandera. Vamos a poner a Jerry, que es el que... no, vamos a poner a BTK, que ha sido el señor de las tres banderas, el salvador de su equipo y espectacular. Está tirando la racha y cuidado que es una doble. Cuidado que es una doble, pero matan de la bandera. Se hace la doble, madre mía, se puede hacer la triple. Pero esto, ¿qué es? Se han puesto todos en fila para BTK. Cuidado que BTK está nada de las rachas otra vez. A menos de 50 puntos para dos rachas. Y a menos de 100 para doblarlas todas las rachas. Cuidado que se puede pillar al primero. Y ahí está, tiene todas las rachas. Acaba de doblar el lanzallamas. Espectacular, va a tirar otra vez los cohetes. Y cuidado que como se haga uno, puede ser un ataque muy bueno para Krisen. Se carga ahí, qué pena que muere Lewan y han devuelto la bandera. Pero se le carga, cuidado que la puede sacar BTK. Esto es espectacular, madre mía. Esto sí que es COD. Esto sí que es COD, madre mía. Y no tiene apoyo el Call of Duty, se decía en este juego. Espectacular las jugadas en España, madre mía. ¡Qué buena! Y esto va a ser bandera para BTK. Madre mía, BTK. Cuatro banderas en menos de dos minutos. En menos de dos minutos, BTK mete dos banderas. Espectacular, o sea. Qué pena no poner una cámara, ¿vale? Un 2.0, porque. Madre mía, estoy de pie narrando, madre mía. Yo alucino, madre mía, el COD. Y han quitado las ligas nacionales de Call of Duty, ¿eh? O sea, espectacular. Y cuidado, que esto es triple para Krisen. Y uff, casi sacan bandera. Y como sacaran bandera otra vez, esto ya era espectacular. Vamos a poner al héroe de la partida, que aquí está con su lanzallamas esperando a que alguien pase. Y no se la quieren jugar. Tienen un minuto y medio para... Bueno, tienen un minuto 20 para atacar los de Wild. Y cuidado con el lanzallamas, que puede pillar el primero. Qué pena, cuidado. Cuidado que mueren, cuidado que mueren, la pueden sacar. Cuidado que es doble de Stuart y cuidado que todo lo que ha hecho BTK no puede servir para nada. Cuidado que la sacan por la zona de la izquierda. Lewan puede ser el salvador de su equipo, se le puede cargar, se le carga Stuart. Qué buena Lewan a Stuart. Cuidado en los apoyos que vienen los de BTK. Cuidado que vienen los de Wild, cuidado que la pueden meter. Vamos a ver a Paulette. Vamos a ver a Paulette, vamos a ver a Paulette. Ahí está, cuidado que muere Paulette con esa piña de Carlos. Vamos a ver a BTK qué hace. Vamos a ver a BTK. Cuidado que tiene lanzallamas. Se puede cargar. Madre mía, se carga Ramón. Devuelven la bandera. Creo que la han devuelto. Ahí está. Además, devuelven la bandera. Quedan 40 segundos. Vamos a ver qué hacen los de Wild. Hay tres muertos. Queda únicamente Pablo. Están reapareciendo todos. Pablo se carga el primero. Se carga Carlos. Va a rusar por la zona derecha. Ya les da igual. Ya tienen que ir a tope. Ya ni defienden ni nada. Vamos a ver a Pablo, que he cambiado sin querer de cámara. Se puede cargar a Carlos. Cuidado. Cuidado que se pueden cargar a Carlos, pero madre mía, Carlos, cuidado que queda Skizzy. Tiene Skizzy la bandera. Hemos dicho que les da tiempo a meter la bandera en menos de 20 segundos. Así que vamos a ver, cuidado que la pueden meter. Vamos a ver, BTK está muerto.
Va Leiwan hacia el respawn, se carga Leiwan a Paulette. Cuidado que se puede hacer la doble Leiwan. Muere Leiwan. Queda Yeri. Yeri se carga el primero. ¡Se puede ir! ¡Meten la bandera! ¡Meten la bandera los de Wild! ¡Madre mía! ¡Meten la bandera! Y cuando quedan 10 segundos. ¡Meten la maldita bandera cuando quedan 10 segundos y pierde Krisen! ¡No me lo puedo creer! ¡Vaya partidazo de los dos equipos! ¡Vaya partidazo! O sea, madre mía, vaya maldito partidazo. O sea, espectacular, o sea, espectacular. Vamos a poner la cámara de los carteles, pero esto es espectacular, vamos. O sea, y que quiten la Liga Nacional de España de la LVP, no me lo puedo creer. Madre mía, cómo están estos dos equipos, espectacular. Vaya dos pedazos de titanes que se la acaban de sacar. Y por suerte o por habilidad se la ha llevado Wild esta partida espectacular. Y pasamos al tercer mapa. Madre mía, os pongo un poquito de música, un minuto para configurar todo y nos vemos en un minutillo. ¡Chao! Maybe we can get hot, maybe it's a long shot. We should throw it back right now, now, now. Then in a little while I see you start to smile. And you thought you forgot that you know how. Baby, I can help it, nobody else can put me up like you've got me up in flames. From our very first kiss to our very last wish, you'll be running through my veins. And I never want another comeback. Pues nada, chavales, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y iba a decir, vamos a tener un poco de tranquilidad en este mapa y bueno, pues digo, va a tocar un BD seguramente. Toma, de regalo, un punto caliente en Ardennes Forest y madre mía. Madre mía, en este mapa, o sea, en el anterior mapa he estado de pie gritando un poco más y me quedo súper afónico. Y perdonad por si he gritado, por si os he reventado los oídos, cualquier cosa, de verdad, perdonad. Pero es lo que tiene el Call of Duty, que saca a lo mejor de una persona. Así que vamos a ver qué tal, vamos a ver este punto caliente. Y cuidado, vamos a ver a Ramón, las manos de Ramón. Tira esa piña, se puede cargar a Carlos. Cuidado que Leiwan empieza bastante fuerte, se carga el primero. Ahora mismo está Wild Wolf dentro del punto. Cuidado que Ramón se hace al primero. Pablo se hace la doble, madre mía, cómo está Pablo. Está súper motivado del anterior partido. Y aquí está, metiéndose en el punto, 14 segundos, todo lo suma él, se puede hacer otra baja, se hace otra baja, se puede hacer la doble doble de Stuart en el punto caliente, madre mía, pero esto qué es. Leiwan muere, cuidado Ramón, Ramón se carga a Leiwan, vamos a ver, madre mía, qué intercambio de bajas. Wild está a tope, está súper confiado, súper motivado. Pablo tiene ya todas las rachas, no le entra nadie a Pablo en el punto porque todos sus compañeros les están cubriendo perfectamente, nadie entra, le van a intentar pegar la espalda. Cuidado Pablo, pero Stuart ahí está Skizzy para ayudar a su compañero
han tomado todo el punto caliente y Skizzy se hace la doble y van a entrar al siguiente. Cuidado que pueden entrar al siguiente, pero y qué pena se hace la doble, les puede pillar. Ahí se hace la triple, ahí está Krisen, que han metido un golpe sobre la mesa con esa triple. Y vamos a ver si Krisen se pone un poco las pilas, porque estarán ahí un poco con la mente en las nubes, porque a mí me pasa lo que me le ha pasado a Krisen. Y de verdad que dejo el code, porque madre mía, espectacular lo que les ha pasado. Pero bueno, hay que tener la mente bastante fría para no desmotivarse. Y vamos a ver Krisen, a ver si tiene la mente fría para dar ahí un golpe sobre la mesa y ganar este mapa. Y ahí está, se hacen otra triple, pero se hacen la Quaffid, pero la Quaffid con uno de su equipo. Pero ahora sí que se la hace Carlos. Vamos a ver a Jerry, que está dentro del punto. Vamos a ver si toman estos 14 segundos y al menos llegar casi a recortar la mitad de puntos. Y van al siguiente punto. Ya están rotando. Se hacen la doble el equipo de Wild. Están dentro. Cuidado que puede pillar a Carlos esa piña. Cuidado esa piña que puede hacer bastante daño. Va a pushear a Ramón. Se carga a Skizzy a Carlos. Madre mía, espectacular. Vamos a ver a Ramón. Vamos a ver qué puede hacer Ramón por aquí. Cuidado que Lewan se ha hecho la doble. Cuidado que ha entrado Lewan. Y cuidado que puede. Cuidado que queda solamente Ramón. Y esto le van a sacar seguramente, ahí está, está súper en peligro, le van a tirar piñas, pero cuidado que vienen a su apoyo, cuidado que Ramón le da igual con pistola y cuidado la triple, uno de Lewan y dos de Carlos, pero cuidado que Ramón está en el punto solo y no le saca a nadie, sigue sumando, sigue y suma bien el segundo, pero ya no puede, le habían tirado stuns y de todo, vamos a ver a BTK que se hace la doble. Cuidado que se puede hacer la triple, pero están reapareciendo todos, así que no se va a encontrar a nadie. La doble de Pablo y una de Skizzy. Ahí está. Vamos a ver qué hace Skizzy, que puede pillar a uno por aquí por el respawn, que están rotando ya para el siguiente punto. Ha visto a Jerry, la ha localizado, le tira una piña para cegarle. Vamos a ver Stuart si puede pillar a Lewan por el medio, pero Lewan se carga a uno. Se le carga a Stuart. Stuart se puede hacer la doble, pero muere a manos de Carlos. Vamos a ver a Carlos, que está muy a tope en este mapa. Y vamos a ver si los de Krisen meten el 2-2 en el global o si no ponen el 3-1, así que cuidado, doble de Stuart, una de Pablo y esto, ay, pero siguen sumando los de Krisen, cuidado que les han igualado ya, cuidado 68-63, pero se meten los de Wild. Vamos a ver si los de Wild en este punto caliente llegan a la cifra de los 100 puntos, cosa que va a estar muy complicado porque deben de sumar todos los puntos restantes que quedan y cuidado que están lloviendo piñas. También Pablo tiene todas las rachas, punto importante, porque si le sacan las puede tirar. Y raro que no las tire, bastante raro, aunque no consideran que es muy importante, porque siguen, les están sacando una racha de 20. Y además Pablo se hace una doble desde lejos con la PPSH, triple que se hace Skizzy a uno, Quaffid de equipo, están reapareciendo ahora mismo todos. Y cuidado que se puede encontrar uno a Pablo, pero ya Jerry dice, no, te has hecho una doble, pero ya no, ya no me matas. Lewan se carga uno en el medio, baja muy importante para controlar ese medio para rotaciones, pero está Skizzy en el punto caliente que están dominando ahora mismo el punto. Se carga Skizzy a otro, madre mía. Está Pablo ya dentro, pero muere Pablo, se ha motivado bastante, ha pulsado. Pero bueno, 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 bueno Skizzy, bueno, pero muere, tiene todas las rachas. Cosa que es muy buena para el equipo porque tienen dos integrantes de su equipo, dos rachas. Así que bastante bien. Y ahora me vais a permitir ver un poco de agua, por favor, porque estoy medio afónico. Y ya está, vamos a tope. Venga, va. Esto, la doble de Wild. Ahí está, Wild ya pasa los 100 puntos. En la segunda rotación, en el primer punto de la segunda rotación. Y otra doble de Wild. Pues ahí está. Vamos a ver Carlos qué hace. Está ahora mismo un poco parado el partido, pero se hace una triple. Los de Krisen espectacular. Y cuidado que los de Krisen se han puesto las pilas ya y les están igualando. Carlos hace a otro. Y cuidado que Carlos ahí está tirando Pablo las rachas. Qué pena que solamente se haya cargado a una única persona. Pero ahí está Skizzy con la segunda racha y se acaba de cargar a Carlos. Persona que tenía rachas para sacárselas, pero ya no las tiene. Vamos a ver qué hace Jerry, que está reapareciendo. Pues vamos a ver a Stuart, que está dentro del punto. Se puede cargar a Carlos, le van a pushar a Stuart. Muere Stuart a manos de BTK. Vamos a ver a Ramón qué hace. BTK se hace la doble, Jerry le ayuda a BTK y se meten en el punto. Cuidado que les pueden igualar, incluso superar a los de Wild. Vamos a ver a BTK, que está a doble con esa doble que ha entrado arrasando en el punto caliente. Y cuidado que si no hacen mucha resistencia los de Wild, que creo que no van a hacer, están rotando todos, así que van a pasar de entrar.
Y ahí están, es igual, ni les pasan por delante, con no muchos puntos de diferencia, pero ahí se está notando la igualdad que queremos todos, ahí súper emocionante. Vamos a ver el punto caliente en búnker. Vamos a ver a Skizzy, que está con una puntuación muy buena. El que más bajas tiene de su equipo, 19 a 15, espectacular. Y muere a manos de Jerry. Cuidado, vamos a ver a Ramón, que está por aquí fuera del búnker. Va a ver si puede pillar a alguien. Puede pillar a Lengwan, se hace a Lengwan. Está en respawn súper solo, muere a manos de BTK. Y ahora mismo está Jerry en el punto y ahí está dominando Krisen ahora mismo en este punto. Pero se hace la doble wild. Esto es un toma y dale, que van a entrar los de wild. ¡Madre mía, que baja de Jerry estuneado! Cuidado que saca otra PPSH, cuidado que está en disputa. Cuidado que muere Jerry a manos de Pablo, doble del equipo de Wild. Está Ramón dentro del punto, se le carga con la pipa. ¿Para qué quiere un arma si tiene una pistola? Y cuidado que no han sumado nada en estos puntos, ninguno de los dos equipos. Simplemente pues 10 puntillos ahí para Wild, que le saca la diferencia a Krisen. Pero por lo demás no ha sumado nada, van a la otra rotación. A ver si en esta pueden sumar un poco más. Y esta es la mejor rotación que tienen los de Wild, o al menos en la que más han sumado. Y vamos a ver si se mete Skizzy por parte de Wild y Jerry por parte de Krisen, que son los dos que más se suelen meter en el punto. Así que vamos a ver a Skizzy, que se va a meter seguramente. Pero muy listo, pero muy mal a la vez, porque le han matado. Vamos a ver a Pablo, que está aguantando aquí detrás. Va a tirar las rachas, va a ser muy inteligente, porque se puede cargar a todo el equipo, debido a que este mapa es muy abierto. Deja tocada a uno, se puede hacer la doble, pero no, qué pena, ha desperdiciado un poco la racha, porque además Jerry se hace la doble, se hace la qualfi del equipo de Krisen y entran dentro del punto. Cuidado esa piña de Ramón, que ha hecho daño. Vamos a ver a Ramón, va a entrar dentro del punto. Y ahora es triple de Wild, madre mía, como digo, es toma y dale. Vamos a ver, pero está dentro del punto Krisen, cosa que un fallo para Wild, pero no les han dejado sumar nada. Y ahora sí que sí van al mejor punto, que se le da a Wild. Vamos a ver a Skizzy, que es el que se va a meter dentro del punto. Y ahora están sumando los de Krisen. Cuidado esa stun, que puede hacer bastante daño. Ahí está, le ha tocado. Pero muere a manos de Carlos, que se ha hecho la doble. Vamos a ver a Jerry, que ahora mismo está dentro. Qué buena, Pablo, por la espalda. Muy buena. Vamos a ver si se meten, porque no están sumando puntos. Ahora sí que están sumando. Y se han puesto por delante los de Krisen por simplemente 10 puntillos. Que como digo, están súper igualados. Y se puede ver incluso una tercera rotación, seguramente, o incluso una cuarta rotación si siguen así, porque en una rotación han sumado únicamente como 30 puntos. Entonces, por esa regla de 3 se puede hacer hasta dos rotaciones más. Así que está ahora mismo los de Krisen sumando puntos. Se van a despegar, nada, 10 puntos. Y luego seguramente los iguales los de Wild. Pero cuidado que esta rotación se hace la doble los de Krisen. Y vamos a ver esta rotación, que como la haga bien los de Krisen pueden tomar algo de ventaja. Pero ahí está Skizzy, ahí está la triple de Wild. Y ahí está, ahí ya tienen la rotación, van a sumar los 10 puntos y van a estar súper igualados. Cuidado que les puede pillar. ¡Ah, Skizzy! Madre mía, me quedé sin respiración. Y cuidado, vamos a ver Skizzy qué hace. Cuidado que se ha hecho la doble Jerry. ¡Qué buena Skizzy, qué buena Skizzy, qué buena Skizzy esa doble! Cuidado que tiene la pipa, se puede hacer la triple, se hace la triple, Skizzy, tan tranquilo con su pistola, el solo contra el mundo, tiene todas las rachas y a una baja del bombardero, creo que se llama. Además Stuart se hace la doble, espectacular, le dan la asistencia, está a 20 puntos de la última racha y además se hace otra doble Stuart, espectacular, va a tirar las rachas, no se la quiere jugar, quiere sacarse esa racha. Se va a cargar a Lengwan, ahí está, tiene ya a los morteros, perdonad, no bombardero, sino mortero. Además ha visto a Carlos, le puede pushear, además muere Carlos a manos de Stuart. No hace falta que haga el trabajo de Skizzy, espectacular. El pedazo de punto que acaban de hacer ahora mismo los de Wild, porque les han remontado como 30 puntos. Y además están teniendo esta rotación los de Wild también. Está dentro del punto Pablo, que lleva más de 2 minutos 15 segundos Pablo dentro del punto. Se hace otra triple los de Wild. Madre mía, caen como churros. Además, Skizzy se carga uno con los morteros. Vamos a ver qué hace Krisen, pero esto va a ser mapa para Wild, como no se pongan las pilas y entren todos. Ahí está, entran todos. La doble de Skizzy dentro del punto. La triple de Skizzy con las rachas. Cuidado que está únicamente BTK, le sacan a BTK. Está Ramón, quedan 20 segundos, que les quedan nada.
Les quedan 5 puntos y cuidado que esto puede ser mapa ya. Cuidado, cuidado que puede ser mapa. Cuidado que están disputando como...